¿Qué tal, amigos de Buenos Días Latino? Nos encontramos aquí con el oficial Dennis Moll, portavoz del Departamento de Policía de la ciudad de Tampa, para hablarnos de temas muy interesantes en el día de hoy acerca de las motocicletas y su seguridad. Así que, como siempre, buenos días, Dennis, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Háblanos, ¿cuáles son los peligros que tienen los motociclistas allá afuera en nuestras carreteras? Bueno, lo que hemos notado últimamente es que, lamentablemente, los conductores de vehículos en muchas ocasiones no están de acuerdo con lo que es en sí compartir la carretera con motociclistas. Además, se ha notado que en muchas ocasiones el conductor de vehículo no le está prestando suficiente atención, por ejemplo, cuando está entrando una carretera, y lamentablemente es la causa de la gran mayoría de los accidentes que se ocurren en sí entre vehículo y motocicleta. Vimos últimamente, entre el último mes pasado, en donde lamentablemente un individuo perdió su vida por causa de un vehículo que entró y lamentablemente no se dio de cuenta de que venía la motocicleta en el carril más cercano, y cuando intentó cruzar, lesionó al individuo y, al fin y al cabo, perdió la vida. Falleció. Entonces, cuando vamos a salir en nuestros automóviles, de un estacionamiento, de nuestras casas, etcétera, siempre debemos mirar a ambos lados, porque me imagino que también pueden venir por el lado contrario y o estar tratando de quizás pasar algún automóvil y se cruzan en nuestro camino. ¿Qué es lo correcto que debemos hacer como choferes nosotros para evitar accidentes con los motociclistas? Mejor práctica sería ofrecerle por lo menos un segundo vistazo. Antes de doblar o tratar de cambiar de carril, mire una vez más para asegurar, porque como obviamente hay zonas ciegas para el individuo que está manejando, especialmente para el camionero, por ejemplo. Exacto. También le aplica en sí ese segundo vistazo al que va manejando con motocicleta. En muchas ocasiones se le hace casi imposible para ese chofer de camión de darse de cuenta o enfrente, de lado o por detrás, si en sí la movida va a ser una muy, muy ligera, muy rápida. Ahora, desde el punto de vista de los motociclistas, me estabas diciendo aquí antes de salir al aire de que ellos deben tomar un curso especial para motociclistas para poder recibir su certificación y poder conducir. Es correcto, es la ley en la Florida, sí. Es muy importante. Háblanos de ese curso, porque quizás muchas personas piensan que simplemente con el hecho de tener una licencia de conducir pueden ya pues ir y conducir una motocicleta. Exacto. Tienen que entender que uno tiene que tomar ese curso y pasar el examen. Luego recibir en sí el permiso que le refleja en su licencia de la Florida, que tiene en sí ya ese curso completado y que tiene todos los derechos de manejar esa motocicleta. ¿Es necesario que usen cascos los motociclistas? No es ley, pero se le sugiere, porque verdaderamente va adelantando uno sus oportunidades de rescatarse de cualquier tipo de lesión o hasta a algo mortal, si acaso se encuentra en algún tipo de accidente. Y las personas que acostumbran a llevar a pasajeros con ellos en las motocicletas, ¿qué les recomiendas? Yo les recomiendo que, número uno, ese individuo esté ya completamente cómodo con lo que es manejar en motocicleta. Si no están conscientes, obviamente el ambiente va cambiando muy ligero por las carreteras y por cualquier tipo de movida que no sepan si el conductor de esa motocicleta puede también causar accidentes. Apenas me quedan unos segundos para terminar, pero finalmente unas palabras de recomendación a los motociclistas y a los motoristas que nos están viendo en este momento, Dennis. Lo más importante es tomar en sí el curso para asegurar que tienen todos los derechos de manejar con motocicleta y, por favor, manejen con cuidado. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por toda esa información tan valiosa. Y ustedes, amigos, quédense con nosotros aquí en Buenos Días Latino, porque regresamos con mucho más. A usted, gracias.